Tenemos datos de una persona que falleció a consecuencia de asfixia por sumersión. Llevaba por nombre Felipe Leal Hernández, tenía 35 años de edad, vivía en la ciudad de Madera, en la colonia Vista Hermosa. Se menciona que esta persona se metió a nadar en un lugar conocido como Lago de los Cisnes, allá en Ciudad Madera, que andaban en un día de campo, en un ambiente familiar, y que él se metió hasta el centro de dicho lago, y al tratar de regresar es cuando lo empiezan a ver manotear, se hundió, pero desafortunadamente no fue posible rescatarlo con vida. En ese caso se menciona que Seguridad Pública y Protección Civil de ahí, de ese lugar, llegaron aproximadamente 2 horas después. Sin embargo, pues ya nada pudieron hacer, únicamente rescatar el cuerpo ya sin vida.